Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned en gloria su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras. Maravillosas son sus obras. Toda la tierra te alabará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te alabará. Toda la tierra canta tu nombre. Démosle aclamada a Dios. Aclamada a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned en gloria su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras. Maravillosas son sus obras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes. Amigos de Televid, qué gran alegría podernos reunir en este día de fiesta para celebrar lo más importante, la Santa Eucaristía. Nos encontramos a través de la televisión para celebrar el Santo Sacrificio. Yo le doy un saludo, como siempre, a todas las personas que están enfermas, aquellos que no pueden ir al templo, aquellas personas que no se pueden quedar todos los días sin la Palabra de Dios y sin hacer la comunión espiritual a través de esta misa por televisión. En primer lugar, yo quiero orar en esta Eucaristía por el eterno descanso del alma de Alberto Angarita Castellanos, intención de Hernán Rincón Silva, señora y familia. Le quiero dar un saludo muy especial a Ramiro Latorre, a su esposa que está con nosotros, que quiso también hacerse partícipe con esta Eucaristía para su familia allá en Medellín. También quiero saludar muy especialmente a la comunidad de los discípulos de Emaús del barrio El Carmen, que nos acompañan acá en la capilla de la Curia Arzobispal. Y finalmente quiero orar por todas las personas de Radio María Colombia. Esta Eucaristía está siendo transmitida en directo para toda Colombia por esta hermosa emisora. A todos los oyentes de Radio María, muchas bendiciones. Les invito a que cerremos por un momento los ojos. Cuando tú y yo oramos, nuestra vida cambia. Se han hecho investigaciones de tipo científico, como cuando una persona toma la decisión de orar, el cuerpo inmediatamente se sumerge en un estado de armonía, de paz, de equilibrio. Si oráramos más, nuestra vida fuera más sana. Señor Jesús, queremos entrar en tu descanso, queremos entrar en tu paz, queremos entrar en tu amor, queremos ser transformados y sanados. Venimos ante ti con humildad, dispuestos a que tú vengas, Señor, a sanarnos, a liberarnos. Tú conoces nuestra vida, conoces las entradas y salidas, conoces nuestros pecados, la indiferencia, la pereza, la tibieza, la crítica, tantas cosas, Señor. Tú eres Dios y tú eres bueno, tú eres Rey y tú eres soberano. Por eso danos tu perdón, danos tu paz, danos la reconciliación que necesita nuestra alma. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oremos. Hoy estamos celebrando en la iglesia la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y cada vez más conforme con la imagen de Cristo, presente ante todos su verdadero rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, por favor, y vamos a estar muy atentos a la poderosa palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo erais rebeldes a Dios, pero ahora, al revelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Que me escuche tu gran bondad. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Que me escuche tu gran bondad, Señor. El Señor salvará a Sión. Reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Que me escuche tu Señor, tu gran bondad. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Amigos, qué bueno poder celebrar la Santa Eucaristía, y la palabra que el Señor hoy Dios nos ha regalado es maravillosa. En la primera lectura, el apóstol San Pablo va a decir que los dones de Dios son irrevocables. Les explico. Ustedes saben que él ya había abandonado de alguna manera el judaísmo y había asumido la vida cristiana, pero él había sido un muy buen judío, un judío radical, perseguidor de cristianos, pero de todas maneras San Pablo, Saulo de Tarso, era totalmente un seguidor de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la ley mosaica. Y entonces él está ya en el cristianismo acomodado, muy seguro de que Cristo es el Señor, pero siente como una tristeza de que los judíos no comprendan a Cristo y se queden al margen, por fuera de la alternativa cristiana. Entonces él, en esa lectura, como cuando dice que los pensamientos de Dios son insondables, que quién va a conocer la mente de Dios, está diciendo de que de alguna manera, en algún momento, y nosotros nunca vamos a dejar de orar por nuestros abuelos espirituales, en algún momento los judíos podrían reconocer que Cristo es el Señor y que Cristo es el Mesías. Y él piensa, San Pablo piensa, que ese don que les dio de haber recibido por primera vez la revelación, en algún momento esa semilla va a brotar y los judíos van a hacerse cristianos. La iglesia nunca va a dejar de orar, y miren que nosotros asumimos el cristianismo, pero nunca abandonamos el judaísmo, en el sentido de que los libros del Antiguo Testamento nosotros los conservamos, los amamos, los respetamos, y para nosotros el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, y para nosotros hay un gran respeto hacia nuestros hermanos judíos. Jamás, como hubo en un momento de la iglesia, antipatía. Pero lo importante de hoy es este hermoso evangelio. Todos lo sabemos, la vida se gana en el servicio. Ustedes lo han escuchado desde hace mucho tiempo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. En la vida, una persona, uno se da cuenta que una persona tiene talante, que una persona tiene carácter, cuando uno la ve que es una persona que sirve a los demás. Tenemos que servir. Esa es la grandeza verdadera y esa expresión del don de la fe que se recibe. Como lo que yo recibo de Dios, lo uso para el bien de los demás. Lo que tengo no es mío, lo que tengo es de los demás. Y ese sujeto activo, ese sujeto que sirve, está en constante relación. Ustedes y yo nos necesitamos. Piensen todo lo que se necesitó para poder celebrar esta Eucaristía. Las personas que han venido y que nos acompañan, las personas que se dedicaron a organizar el altar, los ornamentos que me he puesto, Rubén, las personas que están detrás de las cámaras, Joyner, Luisa, Cristian, que está sirviéndonos a través del Ministerio de Música, detrás de cámaras en el Control Master está Sebastián. Nos necesitamos, hay una relación de interdependencia entre todos. Y Jesús hoy nos dice: muy bien, las relaciones son necesarias, la comunión entre las personas es necesaria, pero mucho cuidado que las relaciones estén mediadas por una especie de intercambio comercial. En la iglesia, entre los cristianos, no puede haber una mentalidad mercantilista. Mucho cuidado. Interés, ¿cuánto vales? Eso tiene que ser desterrado del corazón
tuyo y del corazón mío. Uno siempre estar con un espíritu calculador. Ah, bueno, voy a hacer esto, voy a ayudar en esto, pero entonces yo espero que los rendimientos, o yo espero tener ya a esta persona como medio empeñada, medio comprometida, ya quedó casada conmigo, porque, y después esa persona me falla. Ey, yo que le serví, yo todo lo que, los favores que le hice, cómo me paga. Ah, eso no es cristiano. Eso no es católico. Eso de que te doy para que me des, o te invito para que espero que después me invites, o te ayudo, pues presiento que después me vas a ayudar, no es cristiano, no es católico. Y es difícil entenderlo, practicarlo. ¿Por qué es difícil? Porque el mundo en que nosotros vivimos todo es con base en negocios. Es que es más, ¿saben por qué Jesús dice que esta actitud negociante con las personas en las relaciones es peligrosa? Porque terminamos creyendo de que la vida eterna también es como un negocio. Entonces yo, de alguna manera, como cristiano católico, voy acumulando, digamos, de alguna manera como punticos, de alguna manera méritos, de alguna manera voy comprando la salvación, y muy orondo, recuerde que él está hablándole a un fariseo que lo invitó a comer, entonces muy orondo, yo puedo entonces llegar a donde Dios, cuando Él me llame, y decirle: Dios, mira todo lo que te he dado. Y empieza uno a enumerarle una lista de cosas buenas que ha hecho. Este evangelio es muy importante porque nos prepara para la eternidad y para comprender que la eternidad y la salvación que Dios nos ofrece y nos da es gratuita, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hemos hecho. Y por eso dice que los que nos pagarán cuando lleguemos a la eternidad serán las personas que le servimos desinteresadamente. Porque si tú haces un favor y después te lo pagan, ya tuviste la recompensa, ya tuviste el pago, ya quedó todo saldado. Si yo le doy a un pobre esperando de que cuando ese pobre sea rico de alguna manera me agradezca, ¿qué mérito tiene eso? Invita a los que no pueden pagarte, tan bueno eso. Cuando uno da y uno dice: esta persona yo lo estoy dando generosamente, con todo el corazón, lo estoy dando en secreto, y sé que esa persona nunca jamás tendrá con qué darme, lo doy con gusto, lo doy con amor. Pero qué horrible cuando uno es mezquino, calculador, enfermo, avaro, por la plata, cicatero, y uno siempre es diciendo: aquí voy organizando, ya les dije, ya voy organizando. Mis amores, qué bueno que hoy todos nos sintamos necesitados de Dios. Y qué bueno eso, saber que somos tan limitados, tan imperfectos, que cuando lleguemos a la eternidad, todo está por hacer. Es decir, está Dios por venir y decirnos: bueno, mijito, yo te amo, tú luchaste, fuiste buen cristiano, pero te tengo que completar en este aspecto. Tenías que haber aprendido en este aspecto esta cosita y vamos a aprenderla. Qué bueno que nosotros nos sintamos no justificados por nuestras buenas obras, sino justificados por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Hoy le pedimos perdón al Señor. Y ahora que se aproxima el tiempo de Navidad, en el que nosotros preparamos regalitos para los pobres, regalamos comidita, natillita, buñuelos, en que nosotros de pronto compramos regalos para los niños, carritos, que la mano derecha no se dé cuenta lo que hace la mano izquierda, que todo lo que demos sea en una discreción absoluta, que nosotros no vayamos con una trompeta diciendo: es que yo siempre cada año invierto tanto dinero, o miren a los niños. Eso no puede ser, eso no puede suceder en la iglesia de Dios. Ufanarnos de lo que damos, o creer que porque entonces damos tenemos derecho de alguna manera de reclamar una recompensa divina. El que, lo sabíamos, nos lo dijeron nuestros padres, el que es acomedido come de lo que está escondido. Nosotros le damos a las personas y nosotros esperamos es la recompensa de Dios, no de los hombres, no de las personas, de Dios. La medida con la que Dios nos va a dar va a ser abundante, remecida, rebosada, dice la palabra de Dios. Entonces, termino insistiendo que las relaciones de interés, que las relaciones entre las personas no sea mediada por el mercantilismo,
sino por el amor, por la gratuidad, así como es la salvación que Cristo nos ofrece. Amén. Pongámonos de pies, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, recibe toda adoración, toda gloria, todo honor, toda honra. Señor, tú sabes cómo es nuestro corazón, y nuestro corazón es un corazón ambicioso. Nuestro corazón a veces es un corazón llevado por el interés. Señor Jesús, dame un corazón sincero y dame un corazón generoso. Señor, hoy a través de tu evangelio nos has pedido que todo egoísmo sea destruido de nuestro corazón. Señor Jesús, ayúdame que cuando prepare celebraciones, que cuando tenga alguna reunión familiar, que cuando tenga de pronto alguna holgura de tipo económico, siempre me acuerde de los más necesitados. Siempre quiera compartir con esos vecinos, con esos amigos, con esos familiares que poco tienen y que no me pueden devolver nada a cambio. Permite, Señor, que al sembrar jamás esté de alguna manera reclamándote la siembra, la cosecha. Señor, te lo decimos todos los que estamos acá muy en serio, nosotros queremos cosechar para la vida eterna. Nosotros queremos es que tú nos tengas en cuenta cuando seamos llamados a estar contigo. Las pagas del hombre y del mundo no se pueden comparar con todos los regalos que tú tienes prometidos para nosotros en el cielo. Eso es lo que nos interesa, Señor, que no quedemos descalificados, sino que al contrario tú nos acojas, tú nos ames, tú nos perdones en la eternidad. Te presentamos al Papa Francisco, te presentamos los obispos, te presentamos a todos los candidatos que fueron elegidos ya hace unos días para desempeñar el cargo de alcaldes, gobernadores, diputados a la asamblea, concejales. Derrama sobre ellos, Señor, temor, temor a ti, que ellos no busquen jamás enriquecerse con el dinero de los impuestos ciudadanos, que ellos busquen siempre el bien común. Y que el bien que hacen no lo hagan como a nombre propio, porque no es dinero de ellos, sino en nombre de la comunidad que los ha elegido. Te presentamos, Señor, a los necesitados. Muy especialmente quiero orar por un hermano, por un amigo, José Dubán Restrepo Vázquez, por su vida, por este momento que está viviendo, difícil, para que tú rompas las cadenas, para que tú bendigas a sus padres, papás que nos acompañan hoy en la Eucaristía, y para que hagas una obra grande, poderosa, hagas un milagro en la vida de ellos. Te presentamos a todas las personas que nos están viendo a través de esta Eucaristía, sus vidas, su salud, sus necesidades. Danos, Señor, descanso y danos felicidad, y que tu presencia nos acompañe. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Ese pan que nos das por manjar, ese pan de unidad y de fraternidad, este pan que nos das por manjar, este pan de unidad y de fraternidad. Todos, fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor,
pan de Eucaristía, sangre de redención, sangre de redención, sangre de redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, los dones que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos Borromeo. Y así como lo hiciste distinguirse por el celo en su oficio pastoral y por los méritos de sus preclaras virtudes, haz que nosotros, por la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, a ti santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, a ti santo de Israel. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey
reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Alberto Angarita Castellanos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. A él y a todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros abuelos y nuestros papás nos enseñaron a que cuando nos hacen un favor, uno siempre dice, Dios le pague, mi Dios le pague. Hay personas que se burlan de eso y, no, págueme usted, que Dios mantiene muy ocupado. Pues qué belleza saber eso, que cuando a uno le dice Dios le pague, le está recordando que el único que le puede pagar a uno en la vida y del cual verdaderamente uno está interesado es que Dios sea el que le pague. Podríamos decir que Él ya nos pagó en la cruz, que Él ya pagó regalándonos la salvación. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por mí. Es tan grande que no puedo imaginar una razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por mí. Es tan grande que
no puedo imaginar una razón. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Su presencia. El cuerpo tu y la sangre belleza, de Cristo. Nada se compara a ti. El cuerpo y la sangre nada de Cristo. Nada se compara a ti. Cuánto gozo el cuerpo hay y la sangre en tu amor de Cristo. Y en tu fidelidad. El cuerpo y la sangre es hermoso de Cristo. Estar así. Es hermoso estar aquí. Cuán hermosa es tu presencia. El cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy contemplo tu belleza. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Cuánto gozo hay en tu amor y en tu fidelidad. Es hermoso estar aquí. Es hermoso estar aquí. Me deleito en tu belleza y tu grandeza. Me estremece, estremece tu pureza y santidad. Tú me atrapas con tus lazos. Tú me atrapas con tus lazos de ternura. Te adoro. Te adoro a ti, te adoro a ti, me deleito en tu belleza y tu grandeza. Estremece tu pureza y santidad. Tú me atrapas con tus lazos de ternura. Te adoro a ti, 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 dile te adoro, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro. Te adoro a ti, Señor, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todo mi amor. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Durante el mes de noviembre y diciembre en la Arquidiócesis de Manizales hacemos la campaña de los diezmos, el 1% de lo que el Señor nos ha regalado, solamente el 1%, es una cuota muy pequeñita de lo que Dios nos ha regalado durante el año para poder servir a tantas necesidades pastorales de la Iglesia Arquidiocesana. Ayúdanos a ayudar, que en las parroquias a las que ustedes pertenecen, los que son parroquianos, los sacerdotes en los despachos parroquiales están dispuestos a recibir esa ofrenda que es el diezmo que ustedes dan en el año. El Señor les bendiga y les multiplique. De pies, oremos.
La Sagrada Comunión que recibimos, Señor, nos dé aquella fortaleza de ánimo que mantuvo a San Carlos Borromeo, fiel en el ministerio y ardiente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden ir en paz. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá.